Is it ever enough? Cause I've been waiting here for too long. Through the moonlight, I can see. More or less, I think I'm dreaming. Buenas noches, nosotros continuamos con nuestro magazine El Brano Ya Llegó y hoy vamos a hablar sobre un evento que va a tener lugar este viernes en el Bar Jamari y para hablar de ello en Platón nos acompaña Diego Pascual, gerente del Bar, y Mr. Robles, cómico y presentador de La Velada. Buenas Hola. noches. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, Diego, cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa de la Mojitos Party. Bueno, pues la, la Mojitos Party es una fiesta que llevamos haciendo desde 2016, todos los veranos, siempre a principios del mes de julio o así, elegimos un viernes y ya es que es como tradición, ya todos los clientes no en el mes de junio ya nos están diciendo, pero, pero cuando llega la, la fiesta de Mojitos, te preguntan, quieren esa noche, que es que es desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, con DJs, con todo, está muy muy bien. Eh, los DJs, bueno, vemos que son Shinley House, Sergio MS, Ángel Ábalos. ¿Repiten? ¿Ya los conocíais? ¿Cómo contactas con ellos? El único que ha repetido, eh, que ya vino el año pasado, es Sergio MS. Shinley uh -huh. House y, y, y Ángel Ábalos son nuevos este año. Les traigo nuevos de los tres son de discotecas de Madrid. Y la verdad que, vamos, me parece una. Cuando estuve hablando con ellos, nos pareció una idea fantástica el juntarse los tres para, para estar pinchando. Desde por la tarde ellos tienen su, sus turnos, sus sets de una hora, hora y media, se van alternando y vamos, saldrá una noche buenísima. Eh, bueno, todo esto supongo que lleva un despliegue de, de sonido, de luces, cuánto tardáis en montarlo? Pues mira, más o menos uf, en, somos tres, cuatro personas montándolo y nuestras cuatro horas no. No nos quita nadie, es todo luces por los árboles, en los troncos, en toda la fachada de la pared, en sombrillas, todo el cableado eléctrico es bastante tiempo. Eh, en cuanto a eso, eh, la disposición del bar. Eh, como cliente, ¿cómo puedo llegar y disfrutar de la mojitos party si tengo que reservar? La disposición también de las mesas, ¿cómo va a ser? Cada, cada año, fíjate, los primeros años no, no había reservas. Pues, Llegaba la gente y, y llegaba, se sentaba y no había ningún problema. Es pues que cada año, o sea, es que estamos yendo a más, es más. Eh, casi, casi ahora mismo tenemos el 95% de aforo completo. O sea, es que o sea es, ya queda poco para. Es un el espectáculo. Lleno. O sea, subimos el cartel el lunes y en tres días ha, casi se ha llenado. Y todo, casi todo ya va por reservas. Eh, vale, eh, bueno, Mr. Robles, presentador y cómico, también cuenta con su turno de monólogos. ¿Cómo surge esa colaboración entre el bar y los monólogos? Presentador, cómico y mano derecha. Y mano derecha, eso es. Y mano derecha. <laughs> pues, pues fíjate, surgió por mano de él. Por mano de él me, me llamó un día que quería hablar conmigo, que quería hacer aquí en Aranda en 2018. En el 18 es cuando empezamos a hacer el Morfía el Comedy, Comedy. Que era un concurso de monólogos y yo quería sobre todo que el concurso estuviera en mi barrio. Yo soy del, del Polígono, del Barrio Belén, de toda esa zona. Y Jamari es un bar donde yo me he criado de pequeño. Y Diego me, me, le ofrecía a Diego él, la posibilidad de que una de esas semifinales fuera en su local. Vamos. A, ¿Y desde ahí? Miel sobre hojuelas, me puso a fórmula roja, es lo que quieras. Y ya se ha sido, que es una maravilla. Eh, mencionabas lo del Morcilla Comedy Club. Cuéntanos un poco más sobre eso, quiénes sois. A ver, mira, el Morcilla Comedy como tal, eh, somos una, unos cómicos que hay en Aranda. Eh, de hecho, somos tres cómicos, pero hemos incorporado a dos chicos nuevos de aquí de la zona. Eh, y es, trabajamos en hacer comedia y en hacer en, en disfrutar de la comedia tanto nosotros como el público. Eh, la idea del Morcilla Comedy era hacer un, un certamen nacional de monólogos, un concurso a nivel nacional. Lo hicimos, hicimos dos eh, ediciones que fueron... Brutales, la segunda sobre todo fue o sea, increíble. Dejamos a más de 15 personas fuera porque no entraban más, y eso que hicimos 8 semifinales. Eh, y luego vino la maldita pandemia, nos quedamos en casa. En el, en el 19 fue el último año, fue 2018-2019. Fue una aceptación del público, de los locales, fue brutal, eh, increíble luego ya no se pudo hacer porque entre los aforos que estaban los bares, las mascarillas, etcétera, pues no se pudo hacer y cuando ya quisimos retomar la idea de hacer otra vez el certamen, pues la gente como que estaba un poco desenganchada, sobre todo los cómicos, que ya no les apetecía viajar de allá para acá. Entonces dijimos, bueno, esto no va a morir, si no vienen cómicos amateur a concursar, vamos a traer cómicos profesionales. Se lo comenté a, a Diego y lo que te he dicho antes. Al alfombra roja. Bueno, eh, mañana nos puedes dar un avance de qué va el monólogo, o el, improvisación. El... Normalmente, a ver, yo tengo una base de lo que voy a hablar, pero sobre todo días como el de mañana es improvisación. El lo libre. que salga, hablaré con el público, les, les haré sa salir a contar cuatro chistes, el que mejor lo cuente es si llevar un premio. Eh, mm -hmm. O sea, vamos a intentar que el público se sienta integrado con la fiesta, con los mojitos, con los monólogos, con los DJs, con con los camareros. Entonces queremos hacer una gran familia y lo estamos consiguiendo. Eh, hablando del mojito que es el gran protagonista de mañana también, eh, ¿cuál es el secreto de esos mojitos? La preparación. La, la mano, yo creo, porque a ver, al fin y al cabo cualquiera te hace un mojito, se mete en, en YouTube y te mira a ver un mojito, ¿cuál es la base, azúcar tal? Yo creo que la mano, que todos salgan iguales, que tú te tomes cuatro y los cuatro te sepan igual, y con la diferencia de que de esta mano, esta mano es el jamari. Y el cariño con que hace las cosas, es impresionante. Es, es increíble ese bar, te lo digo en serio. Bueno, pues si queréis hacer una invitación, también para que la gente mañana sí, vaya. Os y invitamos de... os invitamos mañana a que, a que vengáis a vernos. Empezamos a las 7. A Robles le vais a ver también durante toda la, toda la tarde. Es difícil no verme por allí. <laughs> y nada, mañana nos esperamos a las 7, de 7 a 2, ahí en la fiesta de Mojitos, en el jamari. ¿Y pero, ¿qué que, estáis? pero que vengan siempre, que, siempre, que vengan siempre, solo mañana, que vengan claro. siempre, que es que el Jamari es va a ser un local de comedia en referencia en, de aquí a si no lo es ya de aquí a mañana, así que que vengan siempre el Jamari. Bueno pues el mensaje lanzado, yo creo que la audiencia lo habrá captado y nada muchas gracias chicos por venir y contarnos un poco más eh, sobre esta fiesta y a ustedes también por acompañarnos una noche más y ya saben si quieren disfrutar de los buenos mojitos, la buena música y el buen humor mañana en el Jamari a las 7